labor social que vengo realizando a lo ancho y largo de la Alta Guajira comenzó hace 22 años, que gracias al Ejército Nacional he sido una líder reconocido en los resguardos de la Alta Guajira. Pues represento un papel ante las fuerzas militares, soy la representante de las comunidades indígenas de los resguardos y Alta Guajira ante las fuerzas militares. Es ahí a donde yo inicio las obras sociales con la Armada, con la Policía, el Ejército y la Fuerza Aérea. Y de ahí tratamos siempre de apadrinar a todos los líderes que se acercan a pedir apoyo, se le lleva, ya permitido por las autoridades tradicionales, hemos hecho brigadas de salud, hemos hecho brigadas de libretas militares, hemos hecho apoyo al desarrollo y que gracias a Dios hace 4 años que nació la Ruta del Agua, que gracias a mi general Humberto Jerez Cuellar, que fue el fundador de esta ruta, ahí nació la Ruta del Agua en Bucaramanga. Es de ahí a donde vienen los diferentes empresarios a apoyar a esta causa. Como lo he dicho en diferentes entrevistas, como en los periódicos, que una de algunas empresas hacían su propia ruta, como lo es Carfrisán, como también la Escuela Militar General Santander, las diferentes provincias, por ejemplo, Málaga ya hizo su segunda ruta, San Miguel también va a hacer su segunda ruta, también hemos estado en Vélez, así en todas las provincias de Santander le ha respondido bastante a La Guajira. En estos 4 años la ruta ha sido un programa continuo que hasta el momento ya llevamos 18 comunidades apadrinada por esta ruta. También está presente la UDES, la Fundación Mujer y Hogar, que también vino en la cuarta ruta y se quedó acá en La Guajira. Tenemos una sede grande a donde se le da alimento a 70 niños, de aquellos niños que hemos salvado de la desnutrición. En el momento de que cuando se grabe un niño, como ellos no tienen de pronto ese apoyo del gobierno, no tienen transporte porque hay comunidades que no tienen vía de acceso, entonces nosotros sí llegamos a eso porque ya conocemos el caminito en una moto, acercamos el carro a lo más cercano, a cualquier hora se trae ese niño y así hemos logrado salvar muchas vidas. Hace poquito también el caso de José Plantín Puchaina, que es uno de los niños que también se puede decir que fue Carfrisán la que lo apadrinó, que gracias a Carfrisán ese niño ya tiene vida. Es un niño que se le hizo una inversión y tiene vida. Ya tiene pelo, ya tiene ese pelo negro, que antes eran 4 pelos amarillitos que se le quedaba guindando. Hoy en día ya es una alegría, una satisfacción de ver de que nosotros sí salvamos vida. Cuando a mí me envían una foto por WhatsApp de que la prueba braquial estaba en 9, me llamó la gestora social, me dice: doña Rosa, usted que es la humanitaria, la única que conocemos como humanitaria, una líder que se mueve, que usted puede, esta niña si no se hidrata hoy, ya pasado mañana, ya la están enterrando. Me dio tanta cosa de cuando yo miro el WhatsApp y veo la imagen de esos niños, porque fueron José Plantín, 3 niños más, que incluso hay una que no puede caminar. Comencé a tocar las puertas por acá. Llamé a la comisaría de familia, llamé al inspector, llamé a todas las autoridades competentes acá y ninguno me paró bola. El que me llegó a las 10 de la noche fue la policía, que me dijo: doña Rosa, ¿en qué le puedo servir? ¿En qué le puedo ayudar? Fue al teniente
de la estación de acá de Uribia no me conocía, ni yo lo conocía a él, porque era nuevo. Entonces le dije: mi teniente, yo necesito que usted me ayude, mira que esta niña se va a morir. Cuando él me dijo: hágale, ¿qué hora? A las 4 de la mañana, a esa hora salimos y trajimos la niña a las 5 y los niños, pues, porque eran 12 en ese caso. Entonces ya con 8 sueros, ya el niño abrió los ojos como a las 3 de la tarde, porque ese niño, a donde no se hubiera hidratado, no se hubiera metido todo el suero que se le metió, ese niño ya pasaría a la historia. ¿Por qué? Porque ya estaba deshidratado, ya no se le sentía, ya no botaba ni lágrimas. Y a las 3 de la tarde abrió y pidió alimento. Y de ahí no se pudo trasladar, en el momento no había quien lo recibiera, ni hospital ni clínica no tenía para recibirlo, que no había cama. Entonces, ¿qué me tocó? Cuando el pediatra me dijo: doña Rosa, he hecho todo lo posible, pero este niño no lo puedo tener en camilla porque él es un caso especial, hay que tratarlo a otro nivel. Me tocó llamar al Movimiento Ambientalista Colombiano, y el Movimiento Ambientalista Colombiano se movió desde Bogotá, llamando a todo el bienestar, y de Bogotá fue que, después que yo hice esa llamada, como a la hora, ahí me sobraron camilla, me sobraron hospitales, me sobraron clínicas para recibir ese niño.